Muchísimas gracias, James. Continuamos con Deseret Tavares, que es la vidente, quien nos habló de que verían situaciones con la herencia de Juan Gabriel, los problemas familiares. Pero quedamos pendientes con un tema, que son las famosas casas que tenía Juan Gabriel alrededor del mundo. ¿Qué va a pasar con ellas? Hay una de las casas de Juan Gabriel que va a ser saqueada y también se van a desaparecer obras de arte y objetos antiguos. Pero lo más interesante que dicen las cartas es que la casa que es o color rosado o fucsia, va a haber una disputa muy grande por esa propiedad. Ah, caramba, bueno, ya lo tenemos pendiente. Y ahora vamos a retomar el tema de otros artistas, que me dijiste que íbamos a hablar de eso. Vamos con Luis Miguel, que está pasando por un problema bastante difícil, un momento difícil, problemas de salud, cancelación de conciertos. Cuéntanos qué va a pasar con él. Bueno, Luis Miguel tiene un problema de alcohol o de drogas que también interfiere mucho con lo que viene siendo su carrera. Pero también dice que hay problemas con las cuerdas vocales y le viene una cirugía que muy probable le cambie la voz a Luis Miguel. Caramba, eso sí sería, eso sí sería doloroso para todos los que admiramos a Luis Miguel. Claro. Con respecto a don Vicente Fernández, ¿cómo estará su salud? La salud de don Vicente Fernández entra en un periodo de declinación y yo veo que empieza a tener serios problemas de cáncer, como viene siendo la próstata, el intestino y también en el estómago. Entonces yo veo que el cáncer de él se empieza a expandir y entra en un periodo muy crítico y probablemente se nos va entre 6 a 9 meses de ahora en adelante. Caramba. Nos toca hablar, ya que estamos hablando de los Fernández, de Alejandro, a quien hemos visto recientemente en el ojo del huracán por su vida privada. ¿Esto va a afectar su carrera? Yo no veo que le afecte su carrera, yo veo que él se retoma nuevamente, se va a esconder y después nuevamente él como que se repone. Pero afectarle la carrera, no. Hay un tema que está en boca de todos y es el tema electoral en los Estados Unidos. Sí. Hillary Clinton acaba de tener problemas de salud con respecto a una neumonía que incluso fue avalada por su propio médico. ¿Esto va a extenderse? ¿Seguirá el problema de salud con Hillary Clinton? El problema de ella se pone un poquito más grave, pero yo no veo que ella salga de la carrera presidencial. Se va a tener una recaída muy fuerte, pero todavía ella sigue en la lucha. Y ya que estamos hablando de la carrera presidencial, Donald Trump, ¿cómo lo ves en esta carrera presidencial y cuál será el panorama de los latinos pasadas las elecciones? Donald Trump es algo muy interesante porque yo veo que él a la última hora va a salir con una carta que tiene como guardada. Y entonces ahí es como que le quita toda la credibilidad a Hillary. Y es una situación que lo ayuda a él a retomar fuerza y es muy probable que él gane la presidencia. Ahora, para los latinos, todos le tienen un poquito de miedo, pero las cartas dicen que él nos va a ayudar con una reforma migratoria donde él sí va a cumplir y va a reestructurar todo lo que viene siendo el campo financiero de Estados Unidos, como también a los inmigrantes. Entonces, yo no le temería mucho miedo a ese señor porque las cartas muestran que él trae un cambio positivo. Mira, muchísimas gracias, Deseret. Además que has dicho cosas muy valientes que quizás a muchos no nos gustaría escuchar. Eso es claro, no está siendo condescendiente ni demagógica con las cosas que estás diciendo. Te deseamos toda la suerte del mundo, sabemos que la tienes. Gracias. Muchísimas gracias por compartir esta mañana con nosotros. Oye, ¿ves boda o no en el futuro, en mi futuro inmediato? ¿Tú? Sí. Todavía yo no te veo casar. Deseret, gracias. Muchísimas gracias. Cuando quieras puedes venir dos veces por programa si quieres. No, mentira. Gracias por estar con nosotros. Son instantes y estamos de vuelta con mucho más de